are going to be there and win the election. We are fighting for your future. Open your eyes, America. Abra los ojos. Abra los ojos. Estamos peleando por ustedes, por sus hijos, por sus nietos, por sus compañeros. Thomas Cruz Wiggins, I'm a candidate for Congress in the 27th District. I'm trying to prove that ordinary Americans need to be involved in the process of running for office. I think that our heartland is in a holy war, and that if we don't stand up as Christians against our truth that we've been divided by, we won't have any luck in our future. We need to put God first in all things, and we will accomplish great things based on His word. Thank you so much. Joven, usted encarna a las nuevas generaciones. Su nombre, por favor. Yes. Yes. I think it's time for us to get rid of Obama. He's destroying our country. And every way that I can help to get rid of this guy, we got to get rid of him. Because we cannot eat health care, but we need jobs. You want to force health care? How can you pay for health care with no jobs? We definitely got to come out and support these guys, man, because Obama's really destroying our country. We got to do it for the kids, my kids, your grandkids, and for the old people. God bless you, sir. God bless you. Give me another name for putting inside your name. James Brady, Republican of, I also received Republican of the Year, and also the President of the City of Republican. God bless you. Señor, ¿cómo usted se llama? Yo me llamo Villa Granadillo. Gracias, yo me llamo Félix Cifuentes, mi esposa Olga Gómez. Hola, mucho gusto. Somos delegados en Nueva York de AFA 66. Welcome everybody, welcome and happy Independence Day. ¿No cree que hay que decir socialismo no, república sí? Seguro. Socialismo no. República sí. República. República sí. Por eso somos una república. Estados Unidos es una república. No es una democracia. Hay un malentendido del pueblo. El pueblo tiene que despertar. Que los demócratas quieren confundirlo con la palabra democracia. Y una no tiene que ver con la otra. Esto es una república. Igual que fue la de Cuba. Igual que la de Venezuela. Igual que toda América Latina. Y tenemos que reírnos por el mandato de las constituciones, no por el mandato de un hombre que fue electo por el voto, Obama, y ahora quiere convertirse en un dictador de tiempo como Chávez y todos los demás que le están siguiendo su pauta. ¿Qué opinan ustedes de este 4 de julio? El 4 de julio este tiene que ser más libre que ninguno. Tenemos que acabar con la política que tenemos en el país. Hay que votar por Mitt Romney. Ese es el hombre. Mitt Romney es el hombre para acabar con el comunismo y con toda la gente que están infiltradas aquí, que no sirven para nada. Que se vayan para Cuba para que coman moringa. Ok, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, 4 de julio, día de independencia de los Estados Unidos y libertad. Día de independencia y libertad para los Estados Unidos. No queremos a Obamacare. Mira lo que dice Obamacare, mira. Taxes y penalidad. Una pregunta,
¿Tú crees que el Heartland puede jugar un papel importante? ¿Cómo es? El Heartland, el centro, el corazón de Estados Unidos, los creadores de este país. Yo creo que el Heartland de los Estados Unidos, la parte central de los Estados Unidos, va a llevarnos al triunfo contra Obama. Simpatizantes del Tea Party protestan de manera masiva en contra de la decisión de la Corte Suprema a favor del gobierno del presidente Obama. Simpatizantes del Tea Party protestan en contra de la decisión de la Corte Suprema a favor del gobierno del presidente.